Las autoridades del Ministerio de Salud informaron que mantienen la vigilancia sanitaria en todas las fronteras del país para evitar que entre a la nación el coronavirus. Este virus ha matado a más de 2.000 personas en el mundo, la mayoría en China. Tienen confirmados a nivel mundial 75.285 casos. Se mantienen 26 países afectados, incluyendo China. Y en los 25 países restantes se tiene un total de 1.006 casos confirmados. En la región de las Américas se mantiene confirmado Estados Unidos con 15 casos y Canadá con 8 casos. La vigilancia extrema se mantiene en cada uno de los puestos fronterizos del país, dijeron las autoridades de salud. En Nicaragua no se tienen restricciones sobre los viajeros, pero se mantiene vigilancia en los puntos de entradas a nivel aéreo, marítimo y terrestre, a nivel nacional, y también se mantiene la vigilancia a través de las unidades de salud para la detección oportuna de los pacientes que puedan acudir con sintomatología respiratoria. Actualmente, hasta hoy, 19 de febrero, a nivel nacional no se reporta ningún caso de sospechoso por esta enfermedad. Las autoridades sanitarias de Nicaragua brindaron algunas recomendaciones a las familias. Es el lavado de manos, manteniendo un hábito importante para todos los procesos que se realizan, que deben acudir tempranamente a las unidades de salud, cuando estornudan, cuando tosen, protegerse con un pañuelo. Hasta el momento se reportan más de 75.000 personas positivas de coronavirus. Antenor Peña Solano, Crónica TN8.